Pase. Señor Anderson. No me diga así, niño, que tengo problemas con la gente esa del data crédito. Oh, entonces ya tú estás como algunos peloteros, hasta con seis nombres. Asunto de tarjeta, que hasta que no le gile para ponerle un control a eso, porque que me tienen hasta el cuello. Te voy a decir algo, y es la última vez que te lo digo y quiero que preste atención. ¿Subieron la gasolina? No, no, no. Tú eres el elegido. ¡Ay, ay! Tú ves, ya no me está gustando el relajo. Y es que no hay otra gente. No, 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 no. A mí no me gusta ese relajo. Ah, pero eres busque tú. Más, porque... ¿Qué no. hacemos? ¿Eres tú? Ah, al hijo del pollero, ¿verdad? Así sí es bueno. No te preocupes, que tú no estarás solo. Estaremos contigo siempre. Y además, si tú no me quieres creer a mí, te voy a llevar para que el oráculo te lo confirme. ¿Yo voy a coger pan de esa vieja? ¡Ay! ¡Ay! Mira, aquí hay dos pastillas. La roja es para subirte los glóbulos rojos, que vimos tu examen y tú estás mal. Tú nada más tienes leucocito ahí. Ah, pero es por eso los mareos. Sí, ¿leucocito nada más? Leucocito, tú no tienes más nada. Y esta, que es la pastilla azul. Pero es blanca. Pero cállate, que yo la pinté de blanca porque nadie puede ver una pastilla azul que todo el mundo quiere. Oh. Y siempre dije, ¿qué pasa su papá? Ah, ah. Entonces, esta pastilla azul, que es la más importante, agárrala ahí. Es para ayudarte porque ya yo estoy alto. Que Trinity me diga que tú estás flojo. Que tú comienzas a hablar, que el aire, que ella te gusta mucho. Entonces, ya yo no puedo estar con que ella me dé tanta querella. Bébetela y mete mano. ¿Y funciona de una vez? No, bueno, yo me voy a ir de aquí. Ve quitando ropa. ¡Epa! ¿Ah? Ey, Morfeo. Y tú ahí chateando. ¿Tú crees que eso es lo que yo sé hacer? Yo no sé hacer nada. Dale gracias a Dios que tú no eres casado, porque a la mujer de Dios no le gusta que uno chatee. Morfeo, ¿y este hombre? ¿Pues tú sabes quién es ese? No, ¿quién es ese? ¡Asqueroso! Ese niño. Es el elegido. Morfeo, te he dicho que no me esté trayendo gente rara aquí. Que los otros días se me perdieron unos monitores. Yo tenía unos equipos ahí, se los llevaron. Después, cuando yo fui al negocio, me estaban cobrando esos cuartos. Yo no encontré dónde pagarlo. Tú no querías. Enjuágate la boca para hablar de ese tipo. Tú estás cobrando por él. ¿Por quién? Por él, el elegido. ¿Pero el elegido de qué? ¿Cómo que de qué? Sí. Habla con Matri, que fue quien lo eligió. Ah, bueno, pero yo tengo aquí 20 años trabajando. Y a mí no me han elegido para nada, incluso me dejan de último. Está bien, llama al oráculo, que te explique ella, porque yo no sé. Ellos tienen, yo creo que ellos tienen amor, él y el oráculo. ¿El oráculo y él? El oráculo, pero oye, el oráculo lo citó y se metió para el aposentro con él solo, los dos. ¿Cómo? Sí. ¿Y tú andas con él para arriba y para abajo ahora? No, pero no es lo que tú piensas, ¿no? No, porque de nada ustedes... No, ey, tú me conoces. No tan, ¿cómo es? ¿Chambroso? No, yo simplemente lo traje... Que quiero decirte que me transmita otra vez el sistema que tengo que enseñarlo a pelear. Eso es lo más pariguayo y mancanzón que hay. ¿Cómo hace? Sí, eso no sabe nada, ni pelear, ni nada. Tan barrigón, ¿Tú quieres? Tan barrigón que se ve. Yo creo que él es pájaro.
¿Cómo? Él llegó con las uñas pintadas, ¿fue? ¿Aquí? Fui yo que tuve que decirle, quítate esa vaina que tú vas a pelear. Ah, güey. Y en mí le di una golpeada, pero tú hablas con una golpeada. Ay, cucho, mira. ¿Para dónde te llevo? ¿Cómo que para dónde? Sí. Llévame al sistema nuevamente para enseñarle. Espérase, que se frizó. Aguántate. ¿Cómo que se...? Pero eso no sirve. Pero yo te dije comprar la máquina nueva y tú no querías comprar nada. Aguántate. Espérate que aparezca un intercambio, porque ya así no puedo. Ah, bueno, pero tú tienes que aguantarte. Qué vaina. Ay, ya está subiendo, espérate, está subiendo. Oh, se te friza la pantalla y te ríes. Ay, ¿qué tú quieres que yo haga? Ay, que la lleve, pastor de coso. No, tranquilo, caballero. Ya llegó. Espérate, se vaya de otra vez. No, ya. Mándame para allá. Te voy a mandar a la estación 99. Yo no tengo cuarto para pagar ese tren, es a pie. Pero por Dios, pero también. ¿Es a pie? Pues a mí me hice en bolsillo. Sí, es bueno tú viajar por aquí sin pagar pasaje, ¿eh? ¿Te gusta? Lo que viene es grande. Bueno, está bien, déjame ver, espérate. Ahí va. Mío. He traído aquí para que vea. Ese televisor ya no se usa, por eso que te llega la luz carísima. Bueno, pero eso es lo que tenemos. Oh, pero ya hay unos plasmas, que eso es por chel y fiao, entonces. No hay presupuesto para eso. Te traje aquí para mostrarte esto, mira. Eso es lo que está acabando con la humanidad. Ajá, sí. Oye, pero la humanidad no va a durar nada, entonces. Qué abusador, ¿eh? Eso tenemos que acabar con eso inmediatamente. ¡Ey! Está sabroso, la destrucción del mundo está sabrosa. Transportador, llévame a un programa de pelea que tengo que enseñarle a Nino porque se me está dañando. Mejor vámonos en taxi, que este transportador nunca tira uno donde es. Eso es croma, eso se hace así. Ah, ok, pues nos fuimos. Mira, tírame. Tírame un puño. Tírame. ¿Eh? Sin miedo, tírame. Te doy. Tú nunca vas a crecer, niño. ¡Mira! ¡Ay! Aguanta como un hombre. ¡Ay! ¡Las uñas! El oráculo y yo vamos a hablar, porque tú puedes ser que tú seas el elegido, ¿no? Tírame la cabeza. ¿Eh? Tírame a la cabeza, un trompón a la cabeza. Es que va a rebalar, porque es que tú te gustas vaselina para que rebale, yo sé. Pero eso es una técnica que quiero que aprenda. Ok. Tírame. ¡Ya! ¡Ya! ¡Tío! ¡Sigue! Oh. Yo estoy cansado, ¿qué? Bloquéame. ¿Va a volar? No, pero es una posición. ¡Oh! Es una posición que tiene que aprender por si tiene que salir corriendo. ¡Ah! ¿Te das cuenta? Pero con razón es que la línea aérea está quebrando. Paga un pasaje, papá. Baja. Que te voy a conseguir trabajo en la televisión. Porque ahora en la televisión está llena de hombres que vuelan. ¡Bien! Aterrizaje si está bueno. Esos son estilos, uno hace lo que puede. Ah, no, pues yo voy a poner para lo mío. Bueno, pues entonces mira. No. Ya usted está listo para la pelea. No, señor Anderson. ¿Qué fue, Smith? Busco al señor Anderson. ¡Se fue! ¡Eh! ¡Anderson! Ya me tiene aquí. Pues nos enfrentamos usted y yo. Primero tiene que enfrentarte a mí. Tienen que llevarme, partirme, para que ellos me vayan a buscar un helicóptero. Si no, no hay negocio. Así será. We'll be right back.
Un momento. Yo sé que esto va en la segunda parte. Me voy a convertir. Bueno, con brujería. No, tú ves, así no. Ojalá cualquier partidito con ustedes como aliados no necesita a más nadie. Ganan de calle, vengan, llévenme. Ay, Dios mío, es verdad que el cobarde corre si sabe para dónde va a correr. Porque ahora estoy yo aquí, perdido, y no sé dónde estoy. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es? Yo. Locos, mira a ver, no relajes conmigo y dime quién es, porque encima de que está privado, usted lo cogió a chepa, ¿Pero qué es que me hablo? Yo estoy llamando a Morfeo. ¡Oh, no! ¡Morfeo! ¡Morfeo! ¡Morfeo lo dejé peleando! Y yo con uno, y yo me fui a pelear con 20. Ya yo acabé los 20, pero no sé si él acabó con el uno ese, porque es que... ¿Y dónde que están ustedes? Tú eres el que saca a la gente de aquí, transportame. Sí, yo soy el transportador. Ah, no, pues huye, transportame. Yo estoy en... ¿Dónde? En... ¿Dónde hay una calle? Sí, pero ¿dónde? Ajá, pero si yo supiera dónde estuviera, no estuviera perdido. Ah, pero si tú estás perdido, tú tienes que decirme dónde tú estás, porque qué sé yo por dónde tú andas. Espérate. ¿Dónde estamos? Ah, gracias. Me dice esa persona que estamos aquí. Ah, ¿están ahí? Desgraciado, ¿por qué no me dijiste nada? ¡Loco! Pero sigue el teléfono. El teléfono no tiene un GPS, una vaina. No, que ese teléfono es de los viejos. Mira ahora. Oye, ese teléfono es análogo. Y además de eso, cuando yo te recibo aquí, lo recibo con ruido. No puedo tener la señal buena. Mira, sácame de aquí, lo voy a mover para que sepa dónde estoy. Sí, muévelo para ver. Año, no te veo, ¿no? Ah. ¿Aló? ¿Hello? Sí. ¿Hello? Se frizó esta vaina. Ay, oye, ahora de que se frizó. ¿Aló? Sí, ¿me oye ahora? Sí, ahora sí, te escucho claro. Ahora soy yo que no te oigo. Ah, bueno. ¿Cuándo es que tú estás, por fin? ¡Te oigo ahí! ¡Sí, ahí! ¡Namo y el fin! ¡Repítame! ¿Que dónde estás, por fin? ¡Perdido! Ah, bueno, pero si tú estás perdido, dime dónde tú estás para poderte sacar de ahí. Mira, se me va a acabar la tarjeta. Se acabó. Muy bien. ¡Ay, Dios mío! Esto nuevo. Yo nunca... No, ellos no van a aprender, ¿no? ¿Y dónde estará Morfeo, Ahora voy yo a tener que ir al destacamento, anunciar los perdidos y después coger para los canales y seguir un protocolo de que piden. Entonces, mira. Señor Anderson. ¡Desgraciado! ¡Que no me diga señor Anderson! Señor Anderson. ¡Yo soy Neo! Señor Anderson. No me digas Anderson, tú vas a tener problemas. ¿Qué problema? De aquí tú no te escapas, todo está sellado con seguridad. Pero ve acá que tú no coges cabeza. El protagonista de esto soy yo. Tú sabes que yo te voy a ganar donde quiera. Entonces, ¿qué es lo tuyo? Sí, pero esto no es a mano.
Señor Morfeo, dígame quién es el elegido. Porque así yo acabo con esto y no seguimos filmando película 1, 2, 3 y 4. Ya yo estoy cansado. Dígame. Señor Smith, no me va a sacar ninguna información. Mientras estos cables no le pongan electricidad de verdad, no va a lograr nada. Te voy a subir los breakers. Dime quién es el elegido. Oye, aquí hay luz. Me importa que suba los breakers. Aquí hay una planta 220. Ah, gran cosa. Dime quién es el elegido. ¿A quién tú le estás tirando besos? ¿Eh? Eso es Chuipiti. Eso es Chuipiti. Ten cuidado, que yo no soy de esa banda. Señor, señor, es mi. Ahorita va a venir. Ahorita va a venir Nio. Y te va a dar una golpeada que tú serás el único con silla de ruedas en el cielo. El único. Tendrá que comprar muchas sillas de ruedas porque cuando yo me transformo, mira. Esa pajarería de ustedes detrás, que se transforman de nada, no pueden ver un cuadro que de una vez están transformados. Al señor Anderson me lo lambo yo de este tiro. Dime. Pero me tienes alto ya con toda esta vaina. Me tienes alto ya. Oh. ¡Ajá! ¡Se le fue! ¡Morfeo, ven! ¡Brinca, brinca! Dime quién es el elegido. ¡Mierda! ¿Pero qué casa? ¿Y quién es que vive aquí? ¡Esto es un narco que vive aquí! Una sí es que yo quiero que tú me compres. ¡Ni ansueñe! ¡Ni ansueñe! No, pero ¿y de dónde? ¿Pues tú crees que un hombre haciendo papelito en película va? ¿Este no ha conseguido un protagónico todavía? No, porque al último marido, después de tanto marido, al pendejo. Sí. ¡No! Nada, ve a ver qué es lo que quiere el oráculo. Ya tú sabes, no te dejes engañar. ¿Y tú no vas a pasar conmigo? ¿Yo? No, porque ella no quiere. Ella nada más te quiere a ti. Ay, es que esa vieja es muy jodona, porque a mí me dicen que ella era directora de un colegio. Tú sabes, esas directoras son estudiadas y jodonas. Bueno, ve a ver. Bueno, adiós que reparta suerte. Suerte. ¿Qué casa? ¿Qué casón, mi madre? Señor Anderson. Doña, usted me va a matar del corazón. Pues yo no la vi. Ay, en la alta gracia. Ay, Dios. Sabía que venías. Ajá. Te estaba esperando. ¿Y cómo te sabía que yo venía? Tú una verduga. Por Dios, esto está lleno de cámara. Oh, ¿qué pasa? Ven, ay. Ven que quiero hablar contigo. ¿Te vas a tirar siempre? Doña, de esa brujería y esa levera de cartas. No te dé vergüenza. Que, mira, yo recibo muchos artistas aquí, mucha gente del medio, político. ¡No, hombre! No eres tú solo, ¿no? A la vieja. Yo pensé que esta casa era del narcotráfico, pero los brujos están parados. Pero escucha lo que te voy a decir. Ponle mucha atención. Mucha atención. Doña, usted me está asustando. ¿Sabes que tú eres el elegido? ¡Ay, ay! ¿Por qué usted se le han cogido con eso? ¡Ay, no, ay, no! ¡Doña! ¡Busquen otra gente! Tú eres el elegido. Ponle mucha atención a eso. ¡Ay! Mira a ver esto que te voy a dar. Doña, no escriba como baraña, que yo no sé mucho de lectura. Tú eres el elegido para jugar eso. Juégalo en las 5 loterías. Durante un mes, un año, que él sale. Doña, ¿y para eso era que yo era el elegido para jugar números? Tú eres el elegido para jugar esos números que están ahí. Durante un año. Señora, mira, hay que tener paciencia. Todos los días. Pero no, si es para comprar esta casa, me voy a mandar a jugarlo. Tengo dinero de maldad. Tengo dinero.